Durante las últimas semanas hemos estado comentando que lo más probable era que los títulos de IAG se dirigieran a la importante zona de resistencia que presentaban en el hueco bajista de la sesión del 8 de julio en los 4,5520 euros. Pues bien, ya tenemos ahí a la cotización. Ahora lo importante es observar si este hueco se terminará cerrando o anulando, o por el contrario, el título se nos girará a la baja desde aquí tras rellenarlo. De cerrar con claridad por encima de los 4,56 euros, podríamos empezar a barajar la posibilidad de que atacara en las próximas semanas la zona de resistencia de los 4,92 euros, por donde pasa la directriz bajista desde los máximos de febrero.